Se van todos. Mientras nos siguen vendiendo humo, se van todos. ¿No? ¿Todos? Así están, con los bolsos. Está pesado la valija. Que... Tres meses preso. Pero... Y abren la puerta. No sé de lo que me estás hablando. Causa Loan. Ah, porque si no vamos, se van todos. Digo, ¿viste bueno, cómo son? Son todos. Menos mal que uno está atento. Menos mal que uno siempre, está atento. Siempre. Porque mientras te venden una cosa, en realidad pasa otra. Mientras te venden con bombos y platillos que Codazzi finalmente, después de 400 días, va a ir a declarar y parece que es la revelación. A indagatoria, ¿eh? A indagatoria. Indagatoria, no imputado. Testimonial. Es imputado. Imputado. Puede imputado. Quedar detenido, ¿no? Y sí, si no sí. cierra lo que dice, sí, puede claro. quedar detenido. Pero mientras todos te venden eso, ¿al final qué va a pasar? No va a quedar detenido. Nada, va a ir a mentir como sabe mentir. No como va a quedar mienten. Detenido, porque vos, a ver, vos cuando vas a indagatoria, no quiere decir que termina la indagatoria, te pone los ganchos y va. No, va a ser. La va a pasar en la va calle. Va a contar lo que contó acá. Claro. Que iba a ir en colectivo, pero justo tiene un vecino senador que le ofreció el auto, que fue con el chofer. Porque él no maneja bien y el senador le dijo, no, pero yo, que no es tan amigo, pero sabe cómo maneja. Claro. Dijo, déjame que yo te presto el auto, llevamos a la Udelina, el comisario Rodríguez. Te pongo el chofer. General Rodríguez, te pongo el chofer. Sí. Bueno, todas las cosas que ya sabemos que van a decir. Mientras todos hablan de eso, ¿cuál es la realidad? Esta. ¿Eh? Pedido de sobre... Esto. Ah. Pedido de sobreseimiento para dos de los imputados, y si dos piden, atrás viene el resto. Sí. Ramírez y Millapi, sus abogados, Monti y Hanson, acaban de hacer el pedido de sobreseimiento o, en su defecto, falta de mérito. Si es sobreseimiento, quedan totalmente desvinculados de la causa. No le van a dar a si nadie. Si es falta de mérito, siguen investigados, pero esperan en su casa. Me dicen, si los excarcelan a los dos y les dictan la falta de mérito, mejor dicho, atrás viene Benítez. Acuérdense, los tres que estaban en el Naranjal cuando desaparece Loan. Yo creo que sobreseimiento no le van a dar a ninguno, bajo ningún concepto, porque es una cuestión mediática. Cuatriplicamos ya, tranquilo. Bien, espectacular. No van a sobreseimiento a nadie. No porque tengan pruebas, sino por una cuestión de que es muy mediática la causa y no van a decir, fírmese el sobreseimiento de la persona. Sí. Van a tirar la falta de mérito seguramente, porque la verdad es que no hay tanto, por lo menos para con Millapi y Ramírez, y seguramente pasarán el proceso en libertad. El proceso en libertad. Después, en el día del juicio oral, se verá qué es lo que resuelve un tribunal, que no va a ser la doctora Poser-Benson, ni los fiscales estos, sino que el juicio oral lo agarran otros jueces. Y ahí es donde te van a decir, che, los autos, ¿estaban fajados o no? Chao, la prueba de los fatos afuera. Che, los celulares. Los celulares. Ah, no, lo que pasa es que Rodríguez, sin querer, por error involuntario, lo abrió, jugó, no sé qué pasó. Chao, afuera también los celulares. Es decir, van a empezar a aparecer un montón de nulidades o de planteos de nulidades que en un juicio oral son irresistibles. A ver, la Cámara le importa, o el tribunal, le importa muy poco lo que... No muy poco. Digamos, ellos hacen su trabajo y por ahí la jueza Poser-Benson o el juez que está ahora o los fiscales, no es que compran lo que dijeron ellos. Si no está la prueba, muchacho, acá no hay nada. Y hay una preocupación, algo indignante, me parece. Está bien, uno entiende que tiene que haber cierta reserva cuando hay pruebas esenciales. Pero hay una causa que se abrió por filtración de información relacionada con la causa. ¿Qué información relevante, en serio, dimos en este programa? Siguen vendiendo humo y poniendo las energías donde no lleva a ningún lado. Ponen el foco en lugares que no llevan a ningún lado. Pero, ¿qué puede decir Codazzi en el peor de los casos? Es que Codazzi... Le hice mentira a mi cliente, la Udelina. ¿Cómo va a decir eso? A ver, lo que va a plantear es fácil. Me conmoví. Pobre mujer, con la hija, con Macarena, pobre gente, sufriendo, chicos sufriendo.
Yo me puse a disposición y la llevé. Claro. Y ella me dijo, me contó la versión del accidente. Y como acá los juzgados trabajan a la madrugada, porque los fiscales son señores fiscales que contemplan la problemática de la sociedad, atienden a cualquier hora. Entonces, fuimos hasta el lugar, ella diciéndome todo lo que estaba pasando, yo le creí. ¿Me recibió el general Rodríguez? De hecho, claro. ¿Qué más quiere usted, doctora jueza? ¿Sabe? Y claro, y ¿qué más quiere usted que un funcionario de rango esté trabajando? ¿Y sabe qué pasa? A altas, me gusta esto, todo el verso, a altas horas de la madrugada, cuando podría estar con su familia, sin embargo, un hombre comprometido con la función pública que estuvo allí para recibir. ¿Y sabe cuál es el tema? ¿No? Qué indagatoria. El imputado no puede declarar contra sí mismo. Claro. Es decir, es el primer acto de defensa que tiene un imputado, la indagatoria. Es decir, no puede decir, no va a decirte nunca, te van a decir que sí, pero en tu primer acto de defensa vos vas a acomodar la jugada como te sirva a vos. Y no se le puede decir, falso testimonio. Obviamente puede, por ahí si lo hubiesen citado en su momento a testimonial, vos la testimonial lo frenás, le decís, hasta acá, caballero, no hable más, a partir de este momento vamos a pasar a indagatoria, se avisa al defensor oficial, tiene defensor particular, que zaraza, zaraza, y se ve. ¿Por qué? Porque entró en contradicción en esto, en esto, en esto, de testimonial a indagatoria. Pero así, indagatoria directa. Hace más de 3 meses sucedió el episodio. Mirá si no tuvo tiempo ¿no? para pensar una coartada, tanto él como Rodríguez, como el, digo, ponerse de acuerdo con el fiscal general de Corrientes, justamente para, bueno, dar una versión que no los comprometa, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? Pregunto, es que vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Porque nada contra la salud de la doctora Posarpenso, que se recupere pronto, pero qué casualidad, ¿no? Cuando la subroga otro juez, en este caso, un juez que, según me dicen, responde a otra línea política, está bien, o está pero alineado con el ex gobernador Colombi, bueno, decide avanzar. Está bien, pero la indagatoria la toma Posarpenso, ¿eh? Por decisión. Que me corra. De otro juez. No, no, acá no, es todo así. Todo, pará, que me están hablando de afuera de cámara, pará. A ver. Sí, ¿qué pasó, maestro? Mi izquierda, acá mucho estoy bien. Fierro, pero de televisión nada, ¿no? Ahí estamos. Poco más. Ahí está. ¿Querés que saque de plano o salgo? ¿Seguro? Mucho bíceps, mucho tríceps. No puedo mover los brazos. No puedes mover los brazos. No. Si ya soy de madera, imagínate. Bueno. De acero. Te decía. Sí, dale. La que va a tomar la indagatoria es Posarpenso, ¿eh? Sí. No es que la tome este juez. Por decisión, por pedido del juez. No. Fiscal. No. Porque podría haber desistido la magistrada. Yo creo que puede desistir. ¿O no? No sé. Sí. Algunos esperan que haya un giro en la causa, ¿no? El lunes. ¿Qué vuelve, Loan? Claro, no. Ah, entonces lo mismo. Lamento decirles que este hombre que vemos en pantalla, este Codazzi, el flamante abogado de Cositorto, no sé si cerró al final. Hablemos con Rafa Palacios, a ver si tiene información. Sé que tiene información de primera mano. Este hombre no va a decir nada. Yo creo que va a decir, pero nada que lo comprometa, ¿no? Es que ni comprometa a nadie. A ver, yo creo que él lo que va a plantear es, miren, yo en la causa no estaba, no tenía la menor idea. Yo cuando me entero, lo que me dice la Udelina a mí es que hubo un accidente, que atropellaron con una camioneta una criatura, y se va a mantener en ese dicho. No va a decir, che, yo le hice inventar. Obviamente, claramente no lo va a decir eso. Por más, no sé si pasó o no, no importa. Pero no va a decir eso. Él lo que va a hacer en la indagatoria es lindar de responsabilidad directamente a la Udelina. Yo acompañé a una persona que quería denunciar. Punto. ¿Crees que leamos la versión? Sí, claro. El planteo del caso, es decir, la teoría del caso, mejor dicho, lo que para Hanson y Monti, en base al testimonio de Ramírez y Mimiyapi, pasó el 13 de junio, el día del almuerzo, porque ellos presentan la teoría del caso, dan su versión de los hechos, hablando mal y pronto, y luego piden el sobreseimiento. Sí. Plantean, digamos, básicamente para decir, mis clientes estaban en este lugar, cumplieron determinada función, y de ninguna manera
tuvieron que ver con la desaparición de Loan. Estaban todos los 11 comensales, eran, si mal no recuerdo. Y dice, ya iniciada la sobremesa, todos habían comido esa suerte de guiso que sirvieron con fideos, carne y otras verduras. Ya iniciada la sobremesa y después que algunas de las mujeres adultas, hay que leer entre líneas acá, a ver hacia dónde dirigen la sospecha, ¿no? Hanson y Monty, hay que decir Hanson hasta acá, el abogado más serio y por algo pide el sobreseimiento, la falta de mérito para sus clientes. Algunas mujeres adultas procedieran a levantar los servicios y su lavado. Benítez invita a Ramírez a buscar naranjas de los árboles de la tapera de Caballero, un vecino, lo que se conoce hoy como el Naranjal, puesto que según sus dichos había gran cantidad y el objetivo era llevarlas para consumir en el pueblo. Al final no había ninguna naranja. No. No en el Naranjal, pero Benítez le dice a Ramírez, vení que hay un montón de naranjas. Es así que se hace de una bolsa de arpillera blanca para guardar los frutos que recogerían, bolsa que nunca apareció. A eso responde Ramírez que estaba muy lleno, toda vez que repitió la comida servida y también habían comido mandarinas de los árboles existentes en el patio trasero de la casa de la abuela Catalina. Había mandarinas ahí nomás. Digo, ¿para qué te vas a ir a 800 metros, no? Para ir a buscar naranjas. Si ya había mandarinas, muy cerquita y ya las habías comido. Benítez se va por delante hacia ese lugar y al terminar la limpieza de los servicios, la señora Millapi se acerca a su marido, quien le comenta que iría donde lo invitó Benítez. Sí. Es así que Millapi también decide acompañarlo. Al salir por el pasillo lateral del lado norte de la vivienda y ya en el predio anterior del frente este de la misma, los chicos que jugaban en el predio, como todo niño, preguntan dónde iban y se suman a la expedición. Dato importante este, ¿no? Porque no es que ni Benítez, ni Ramírez, ni Millapi invitan a los niños, sino que los niños, según dice la versión de Ramírez y Millapi, se suman al grupo de adultos por motus propia. Lo propio hacen Camila Núñez, junto a su hija menor, y Laudelina Peña, quien lo hace con su hijo menor varón, e invita a su sobrino Loan. El primo de Loan es quien lo invita, y no Laudelina, ¿no? Para dirigirse al lugar toman como camino un sendero de arena existente a un costado del camino vecinal y que lleva hacia el este entre el monte existente allí, unos 300 metros aproximadamente, y en la tranquera que existe al final encuentran a Ramírez que pregunta a Laudelina dónde quedaba la tapera de Caballero, puesto que no conocía ese lugar donde lo había invitado Benítez. Ramírez dice, yo ni sabía a dónde iban, ¿no? Sí. Menos iba a ser parte del secuestro de un chico. Sí, digo, igual yo te soy sincero, ¿no digo? ¿No le crees nada de lo que dice? No, más allá de creer o no, yo no le creo a ninguno, ese es el problema. Yo tengo un gran problema, no le creo a ninguno ya. ¿Problema o virtud, no? A ninguno. Para mí, a ver, cada uno acomoda el relato según le conviene en su situación procesal a cada uno de los participantes. Que sí entiendo que de esa mesa está la persona que sabe qué pasó con Loan, estoy al 100% convencido que uno de los que está en la mesa, de todos los que están en la mesa, uno por lo menos sabe qué pasó con Loan. No cómo terminó, sino qué pasó. Uh-huh. ¿Bien? Pero vuelvo a insistir, me parece que en esta causa se trató más de proteger apellidos que de buscar a un nene. No buscar porque se perdió, sino ir para adelante con una investigación para lograr dar con los autores materiales de un secuestro de un niño. Uh-huh. Entonces creo que se preocuparon por eso. Che, tapemos a este, cerrá esta puerta, a esta. Y ¿a en quién ese le tiempo, echamos la culpa, ¿no? Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Desapareció el banco. Claro. Y nadie lo buscó. Bueno, versión de Ramírez. Mira, ¿te adelanto? Sí. Vamos al momento en el que Loan desaparece de la vista de los mayores, ¿no?
No sabemos a ciencia cierta en qué momento lo captan. Dice, ya en el lugar, en el Naranjal, Ramírez advierte y hace saber a Benítez que no había tantas naranjas como le había anticipado. Pese a ello, comienza a bajar las que habían quedado en la parte más alta de la planta, ayudado por una tacuara en su cometido. Es cierto, viste que cuando sacas fruta de un árbol, las mejores están bien arriba. No se sabe eso en la planta de café, que los monos van y agarran los frutos del café que están en lo más alto. De hecho, el café más caro del mundo, me estoy yendo por las ramas, pero... Sí, por eso yo te miro. Vos fíjate que te tengo mirando. El que consume los monos y después defecan. Ese es el café más caro del mundo porque son los mejores frutos, los que están arriba, que son los que fue a buscar Ramírez, ¿no? Los niños jugaban dentro del lugar que representaba una especie de cueva de monte natural y un gran árbol en el interior del mismo. Estando allí, al poco tiempo se establece una llamada entre Ramírez y una hermana relacionada a la salud de otro hermano internado, como anticipamos. Es la versión que da respecto de una llamada que recibe Ramírez estando en el Naranjal, para que, digo, está bien, nos asocie. Y en la apertura de teléfonos. Sí. ¿Existe esa llamada en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar? Existe. Hanson nos va a dar puntadas sin hilo. Bueno, no, yo pregunto. Sí. A ver, yo no, vuelvo a repetir. A mí tráiganme hechos, ¿sí? Palabras sobran acá, hechos. Bien, ¿qué hacía Millapi? Mientras Ramírez hablaba con un familiar respecto a la salud de su hermano, comienza a poner atención a esa llamada y, más preocupada por la forma en que podría reaccionar su marido ante una eventual mala noticia, y ahí aclara, dicha llamada fue a las 14:09 y duró alrededor de 9 minutos. Culminada esa comunicación, Ramírez y Millapi se acercan a Benítez, que permanecía sentado en las raíces del árbol gigante, y lo invitan a regresar, acción que emprenden y también los menores. Para lograr entender, Diego, porque si no es todo muy largo, sí, y la gente se pierde y me parece que no es la forma nuestra de laburar. Ramírez y Millapi, ¿por qué llegaron al almuerzo ese? ¿De parte de quién? Invitados por Benítez. Son amigos de Benítez. Son amigos de Benítez. O eran, ¿no? Después que terminaron así. Vos decís entonces, a ver, déjame pensar. Sí. Ayudémonos entre todos. Es decir, ¿vos crees que Benítez, si tendría algo que ver, lo llevó a ellos como para entorpecer, para que haya más gente? ¿Para qué lo llevó? Para llevar a los chicos, para hacer... ¿Y voy a llevar testigos de un hecho que va a pasar? ¿Voy a llevar testigos? No cierra, ¿no? Por vuelvo eso a repetir. Piden el sobreseimiento, ¿no? Está bien. Vuelvo a repetir. A mí me parece bárbaro las declaraciones, el sobreseimiento, y si nada tienen que ver, la justicia lo va a dejar fuera. Pero creo que, lamentablemente, esta causa es una de esas causas, como tantas, tantas que tuvo la Argentina, que más se preocupan por tapar agujeros o no tocar gente que no hay que tocar, que por el fin mismo de la causa. Uh-huh. Es difícil. Yo no confío en ninguno. Bueno, veremos. A priori, en un ratito va a estar Rafa Palacios con más información, sí, seguramente, alguno de los abogados de la causa, y el lunes declara Codazzi. En paralelo, esto. Sí. Pedido de sobreseimiento para los imputados. ¿Sabe por qué?